también tenemos 16 lagunas. Esta es la cuenca del Atlántico. Atlántico. No, que están dos represas. Y esto hacemos un trasvase a la cuenca del Atlántico, tenemos del Atlántico al Pacífico, y tenemos una conexión a través de la cordillera que tiene 70 kilómetros. No, es un túnel trasandino de 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y de esa manera llevamos el agua hacia allá. Entonces lo que queremos es que a través de ustedes enseñen, sensibilicen, informen a la colectividad que esto no es un juego, esta es una responsabilidad muy grande que SEDAPAL tiene en sus manos, y por eso es que esta campaña de enseñar que ahorren el agua es muy importante para nosotros, porque, ¿qué les puedo decir? En Lima y Callao gastan promedio 250 litros de agua diario, ¿no? Cada persona, promedio, ¿no? Para bañarse, para lavarse, para hacer todos sus quehaceres diarios, promedio. Normalmente la Organización Mundial de Salud dice que debemos usar 150 litros promedios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjese. Vivimos en una ciudad con escaso recurso hídrico y sin embargo gastamos 250. Normalmente en el mundo es 150 promedio. En Alemania 140. En Francia 138. En Israel 50 metros cúbicos diario, 50 litros, perdón, por día que gasta una persona. Imagínense, nosotros gastamos 250 litros. Qué desperdicio de agua. Entonces, por eso que estamos en esta campaña de llevar a la colectividad, este es el primer paso con ustedes. Y vamos a ir a los colegios, vamos a ir a las universidades, vamos a ir a todas las zonas vivas de la comunidad para poder transmitir estos mensajes, ¿no? Ingeniero, ¿algo más para decirle del tema técnico de esto? Bueno, si hablan de ruta del agua, ¿cuál es esa ruta del agua? Ya, hablemos de la ruta del agua. En primer lugar, señores periodistas, muy buenas tardes. En segundo lugar, una vez más reitero nuestra bienvenida acá a la represa de Antacoto, que es el pulmón principal de SEDAPAL, con capacidad útil de almacenamiento de 120 millones de metros cúbicos. En segundo lugar, felicitarles a cada uno de ustedes por ese afán de habernos visitado, porque solamente se acuerdan de Antacoto, del sistema Marca 3 de SEDAPAL, cuando hay escasez de agua. Cuando hay suficiente agua, se olvidan de Marca Pumacocha, cuando este es el puente principal de agua acá para SEDAPAL. Ahora, aquí estamos ubicados, conforme dijo acá el ingeniero, en la represa de Antacoto, con capacidad útil de almacenamiento de 120 millones de metros cúbicos de agua, que es parte del sistema de afianzamiento Marca 3. Ustedes observarán la ruta del agua. ¿Cómo es la ruta del agua? Ustedes, en antes hemos visto hacia el norte, en la cota 5.000 metros sobre el nivel del mar, arranca la bocatoma de Andacancha, con un caudal de un metro cúbico por segundo. Luego viene el canal número 2, el canal número 3 cruza por los túneles de 10 kilómetros, que es Patahuay-Sapicancha, cruza por los sifones, que es Quiulacocha, y llega el agua por el canal Antachupa, que ustedes observan al frente, que antes hemos estado. Y se almacena el agua, se cosecha el agua, es el término concreto, cosechamos el agua en el periodo de lluvias. ¿Cuándo es el periodo de lluvias aquí en la Sierra Central? A partir del 1 de diciembre al 30 de abril. Es la única fecha que nosotros cosechamos el agua en todos los 23 represas y lagunas, con capacidad útil de almacenamiento de 330 millones de metros cúbicos de agua. Hay años que no se llena definitivamente. Actualmente en todas las reservas de agua de las 23 lagunas y represas, estamos con 280 millones de metros cúbicos de agua, que representa el 85% del almacenamiento. O sea, todavía no hemos llenado al 100%, ¿no? Estamos con el 85% de almacenamiento. Ahora, en Antacoto ustedes observarán, al frente, el lecho del río, de la laguna, es para alcanzar los 120 millones de metros cúbicos de agua. Actualmente, Antacoto, estamos almacenando 98 millones. Hoy día tenemos almacenado 98 millones. Para 122 nos faltan 22 millones. Somos optimistas, posiblemente al cierre de mes y con el retraso de las lluvias, tenemos ese afán
de poder llegar por lo menos a 300 millones de metros cúbicos de almacenamiento en nuestras reservas. ¿Qué eso nos permite? ¿Cuántos años? Ahora, mira, esos 300 millones de metros cúbicos de agua, ¿para qué tiempo nos abastece a Lima? Solamente para 2 años de abastecimiento de agua, solo para 2 periodos. Sí. Si hubiera una sequía prolongada 3 a 4 años, tendríamos problemas bien serios en cuanto a almacenamiento de agua, de abastecimiento de agua para Lima y Callao. Bien serio, ¿no? Y por eso lo que dijo acá el ingeniero, tenemos que concientizar, sensibilizar a la población de Lima y Callao en que no mal utilicemos el agua. Sí. Y esto es una preocupación tan grande para todos nosotros. Y gracias a la presencia de ustedes, y realmente es uno de los primeros pasos para, a través, por su intermedio, ustedes hagamos esta contingencia, ¿no? Sí. Cada año, ¿cuánto invierte Sedapal para que justamente se coseche el agua en el periodo que usted dice y luego se dirija el agua cosechada hacia el Lima Metropolitana? Ya, mira, en el proyecto Marca 3, el proyecto Marca 3, que consiste en el sistema de afianzamiento Marca 3, Sedapal tuvo una inversión de 70 millones de dólares. ¿Para hacerlo? Para ejecutar la obra del sistema Marca 3, para almacenar agua, 60 millones de metros cúbicos. Ahora, con el proyecto Marca 4, Huascacocha, Sedapal ha invertido más de 100 millones de metros cúbicos para almacenar 48.6 millones de metros cúbicos, que actualmente se encuentra en concesión, OAS. Se está trabajando en eso. Sí. Y eso, cuando se ponga en vida útil, tendríamos pues una reserva de casi unos 380 millones de metros cúbicos, no, más o menos. Sumado los Huascacochas son los 330. 330. Sumado Huascacocha. Sí. Sí, y otra cosa interesante que quería decirles a ustedes, ¿no? Esa es la parte operativa, pero nosotros no, mucha gente nos dice en Lima, pero hagan más reservas. No es de hacer reservas, sino de, ¿y cuál es la parte de la ciudadanía? Es donde tiene que tener conciencia, porque si nosotros bajamos gradualmente nuestro consumo de 250 a 150 y logramos bajar año a año 10 metros cúbicos por día de consumo, yo creo que pienso que ahorraríamos muchísimo y tendríamos más reserva, podríamos hacer más ampliaciones. Lima está creciendo. Nosotros tenemos un proyecto hasta el 2040 para abastecer a Lima, tenemos que proyectarnos. Y el cambio climático nos está jugando una cosa interesante, ¿no? Que nos vuelve más retador a nosotros para poder transmitir esto a nuestros clientes. Otra cosa para que entiendan, desde el mes de abril hasta noviembre, el río Rímac solamente abastece con 10 metros cúbicos por segundo para potabilizar el agua que llega a la tarjea. Y ellos abren las compuertas para suplir esta debilidad que se tiene por la afluencia del río, que más o menos sacan 13 metros cúbicos por segundo cuando abren las compuertas, ¿no? Sí, permítame empezar, ingeniero. Sí. En antes tocábamos la fase de la cosecha, es como el periodo de almacenamiento que nosotros lo llamamos. Ahora vamos a enfocar un poco en la parte de la descarga. Una vez que ya tenemos ya almacenado la reserva de agua en todas las 23 lagunas y represas, viene el periodo de descarga, ¿no? Como dice el ingeniero, el río Rímac, el caudal natural del río Rímac en el mes de mayo, junio, quizás esté en 10 metros cúbicos por segundo. El caudal natural, en otras palabras. Pero el comportamiento del caudal natural en el mes de julio, agosto, ya desciende a mínimo. En el ingeniero Muñoz, yo creo que estamos hablando de 2 metros cúbicos. En otras palabras, el río Rímac en los meses de julio, agosto, prácticamente se queda sin agua. Claro. Se queda sin agua. Entonces, ¿qué hace? ¿Sedapal qué hace? ¿Sedapal qué hace? Sedapal, mediante un plan de descargas, nosotros tenemos un plan de descargas en coordinación con EDGEL, se elabora, mira, hemos almacenado tanto de agua, en el mes de mayo vamos a descargar 10 metros cúbicos, junio 12 metros cúbicos, julio, entonces mediante un plan de descarga para regular en la bocatoma de la tarjea, para que genere 22 metros cúbicos, debe llegar un caudal de 22 metros cúbicos a la planta de tratamiento de la tarjea.
Para eso regulamos nosotros el agua. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la ruta del agua? Nosotros de acá de Antacoto descargamos, ahí está la presa principal, hay un túnel, llega el agua a la laguna de Marcapomacocha, luego por canal Marcapomacocha se va una longitud de 10 kilómetros, luego cruza el túnel trasandino, el que hablamos en antes de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico, trasvasamos. Exportamos o importamos agua de una cuenca a otra cuenca. Y si no hubiera esta cuenca, pues sería difícil la situación, ¿no? Entonces, luego, por cauce natural, baja el agua por la cuenca de Santa Eulalia, llega a Cheque, ¿no? Ahora, ahí también hablamos un poco de calidad del agua. Ustedes miran, ¿cómo está la calidad del agua acá? ¿Ahí termina, perdón, en Cheque? ¿Termina ahí el proceso? No, sigue su curso. ¿Hasta dónde? El agua llega hasta... A la salida del túnel trasandino, luego por cauce natural llega a la represa de Cheque, luego por túnel el agua se va hasta la central de Huinco para que genera el Ejelso, y luego mediante otro túnel se va hasta la central de Callahuanca. En Callahuanca genera, y luego mediante otro canal y túnel llega a la central hidroeléctrica de Moyopampa. Ahí termina. No, de Moyopampa, mediante canales y túneles, llega a la central de Huampaní. Y Huampaní nos entregan el agua para captar. ¿Este proceso cuánto más o menos demora? El recorrido. Sí. El recorrido estamos hablando de... Dependiendo del volumen que se suelta. La demanda. Puede ser, estamos hablando de 24 horas o 36 horas. 36 horas. A 36 horas. Sí. Fíjense estas cosas, lo que ellos dicen, muy interesante, ¿no? Todo es tan coordinado después. Claro, ¿por qué? Porque de nosotros dependen tres centrales hidroeléctricas. Y tiene que estar coordinado para que el agua que se suelta de aquí vaya y produzca energía. Porque si nosotros no soltamos, esas tres centrales no funcionan. Y causaríamos otro problema. Él lo ha dicho, de Huinco, Huinco, Callahuanca, Moyopampa y Huampaní. Entonces fíjate cómo va el proceso. Por eso todo está tan coordinado y es una sinergia. Y eso la gente no lo sabe, no lo entiende. Porque hay que contarlos, para eso queremos ustedes, ¿no? Que realmente transmitan esto para que ellos también nos ayuden con la responsabilidad. Me pregunto, ¿no? ¿En lo que baja cuánto es de uso agrícola, industrial y consumo? Ah, qué bueno. Ese qué es, otra, es otro tema, ¿no? Ya, qué buena pregunta, ¿no? Pasa, por ejemplo, tenemos nosotros un problema serio con los regantes, ¿no? Sí. Con los regantes de la... ¿La sí. Sí. ¿Qué pasa? Los regantes en la época de julio, agosto, como el caudal natural ya, el río Rímac no tiene caudal natural, nosotros descargamos de aquí y abastecemos incluso a los regantes con nuestra reserva de agua. ¿Por qué? Porque el caudal natural del río Rímac está seco. Entonces la descarga que utilizamos de acá en las lagunas, ellos aprovechan, ¿no? Y valiéndose de que el ALA le ha autorizado con 800 litros en tal bocatome, entonces tenemos problemas serios también en cuanto a la... Con normativa, ¿no? Ahora, si tocamos el caudal ecológico, prácticamente el caudal ecológico en el río Rímac en el mes de julio y agosto es cero. Les digo así con mucha... Entonces, más o menos, ¿qué porcentaje se va ahí? En ese Estamos perdiendo cuánto, Juanito, estamos en... Promedio, más o menos. Por los regantes. Sí, por los regantes. Los regantes están llevando entre 4 y 6 metros cúbicos por segundo, inclusive hasta más. 6 metros cúbicos por segundo para regantes. Para regantes, sí. Lo que pasa es que ellos tienen... Usted conoce la cuenca del río Rímac en la parte baja, ellos tienen sus licencias antiquísimas y el área agrícola ha disminuido. Entonces, lo que pasa es que siempre hemos conversado con ellos y no han podido, no llegan a concientizarnos o no llegan, llegamos al equilibrio que podamos hacer uso óptimo del recurso hídrico. Ese es por eso. Pero aún así, SEAPAR, como dicen acá mis colegas, SEAPAR hace todo el esfuerzo, optimiza sus recursos, inclusive dentro de la planta asume los recursos. Sí. Toda una serie de consecuencias lógicas. Sí, la calidad de acá es muy buena. El agua es buena. Es buenísima, ¿verdad? Es buenísima. Todo el proceso que... Lo que pasa es que cuando... ¿De 1 a 10, por ejemplo, cuánto? ¿8? De aquí, sí. De 1 a 10, 8, sí. Ya. Sí. Pero mientras va bajando por el mismo río, tenemos un gran problema. Muchas fábricas, muchas empresas botan todos sus desechos, no sus relaves, ahí y van contaminando el río. Y creo que nosotros, para potabilizar el agua, gastamos 3 veces más
normalmente que otra ciudad hace. Es mucho dinero que invierte Cedapal. Eso también no hay conciencia. El problema es que en el Perú que tenemos es cultura, cultura hídrica. Calidad, se recupera esa calidad. Bueno, el agua potable que botamos de la tarjeta es muy buena y se toma directo del caño. Ahí tenemos otro problema también, que tenemos tuberías que tienen más de 50 años, bueno, que no han sido renovadas, ¿no? Entonces todo eso también hace que el agua potable no llegue muy bien a la colectividad. Usted va a otros países, Estados Unidos, usted abre el caño y toma del agua del caño, ¿no? Entonces estamos en un proceso de cambiar también 50 años de tuberías antiguas que tenemos, ¿no? Y es un trabajo pues que se necesita muchísimo dinero. Mayormente están en las zonas del centro de Lima, ¿no? Que esa es la ciudad antigua, ¿no? Pero en las partes nuevas de Lima sí, y ya son tuberías renovadas, son nuevas, que permiten realmente mejorar mucho. Entonces, como ven, Lima, si fuera una ciudad plana, fuera distinto. Pero desgraciadamente en Lima, y especialmente el cono sur, tiene tantos cerros, bajan, suben, y necesitamos mucha potencia para bombear nuestro sistema de agua. Cuando nosotros bombeamos a través de las máquinas que ellos lo manejan, producen pues, cuando viene tanta presión, las tuberías que son antiguas se van abriendo, se van desperdiciando el agua, que más o menos es un porcentaje que nosotros lo llamamos de ANF, que es un 30%, 29%, que no es que se desperdicie solamente por el bombeo de agua, sino por muchas otras formas, ¿no? Los incendios, que se usa agua potable. Lima es una de las pocas ciudades en el mundo que se usa para apagar incendio agua potable. Se usa para regar los jardines agua potable. Se usa para regar los parques agua potable. En otros países del mundo no existe eso. Son aguas reciclables y está prohibido. Fíjense, todo eso. Otra cosa, estamos en una campaña muy fuerte de cortar estas personas que abusan con las tuberías o las tuberías clandestinas que tenemos, ¿no? Estamos en una campaña muy fuerte. Usted ve, en Lima hay cientos de lavaderos de carros que usan el agua clandestina. Sí. Estamos haciendo una campaña de que ellos realmente se acojan o que realmente regularicen su situación. Este es un trabajito de hormiga que hace el área comercial por indicación del gerente general, porque lo que queremos es ahorrar más agua y también recuperar el agua que se está haciendo mal uso, ¿no? O sea, se pierde agua de dos maneras, porque se contamina y porque no se hace buen uso de ella. Claro. O sea, todo el almacenamiento de acá, A1, que hacen ustedes, todo este sistema que dice usted, marca 3, se pierde, se va perdiendo como en el camino, ¿no? Porque los regantes cogen agüita, porque van contaminando el río, porque va llegando a la ciudad y se va contaminando. Sí. Hasta que llegan nuestros caños y nosotros la mandamos. Bueno, cuando llega Cedapal, el proceso de producir agua potable es muy costoso. Cedapal invierte 3 veces más sus recursos económicos cuando normalmente debería ser una sola vez. Pero como llega con tanto componente químico... 3, 2, 1, corriendo. Bueno, nos encontramos aquí con el señor Jorge Gómez, gerente comercial de Cedapal. El señor Gómez, estamos en el nacimiento, prácticamente desde donde llega el agua hacia nuestros hogares. ¿Puede contarnos un poco el tema del trayecto y el motivo de la visita hasta aquí, hasta este punto? Este es el corazón de Cedapal prácticamente, porque acá está la reserva más grande que tenemos, la reserva de Antacoto, que tiene 120 millones de litros, ¿no? En este momento tiene 90 millones. Y es la más grande que tenemos. A este lado está Marco Pomacocha, que tiene casi 15 millones de metros cúbicos de reserva, ¿no? Y aquí es donde empieza realmente, se podría decir, la ruta del agua, ¿no? ¿De dónde viene el agua para abastecer a Lima y Callao? El agua tan deseada y tan escasa que tenemos hoy día en Lima. Por eso es que estamos con los medios de comunicación, para que ellos a través de sus diferentes diarios y canales de televisión puedan llevar la concientización a la colectividad, a nuestros ciudadanos de Lima y Callao, que el agua es un bien escaso. Por lo tanto, ellos tienen que cambiar su consumo, su manera de usar el agua y cambiar la cultura del agua. Por eso que hemos venido aquí, ¿no? Y seguiremos visitando de qué manera realmente la ciudadanía puede entender que esto es muy escaso. Fíjense, hace 10 años estos cerros que ve usted aquí a los costados tenían hielos y nieves. Hoy día, 2016, no encuentra nada, está todo vacío. El cambio climático también está aquí, ¿no? Complicándonos la vida, y por lo tanto las lluvias son escasas hoy en día, y por lo tanto la única manera para poder subsistir
es ahorrando el consumo del agua. El limeño consume 250 litros de agua diaria para su uso personal y todo lo que necesita. En otros países el consumo es más consciente. En Alemania 140 litros diarios, 140 litros diarios de consumo. En Francia 138. En Israel, un país también desértico, 50 litros diarios. Y nosotros que vivimos en Lima, en una capital desértica, porque son dos en el mundo, el Cairo y Lima. El Cairo tiene un Nilo muy grande, Lima tiene dos afluentes, que es el Chillón y el río Rima. Chillón no tiene casi agua y el Rima va camino a eso, producto de este cambio climático, porque se abastece realmente con las lluvias y los deshielos que tiene hoy en día, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje en todo caso para la población, teniendo en cuenta de que aquí a 15 o 20 años la situación podría verse de otra manera, quizás por la escasez de agua, si es que no se logra una concientización en el ahorro del agua? Yo pienso que el ciudadano de Lima y Callao es muy consciente y va a entender. Es la subsistencia de la capital, es la subsistencia de los seres humanos. No es un problema solamente de Lima. El problema del recurso hídrico, que es escaso, es un problema mundial. El cambio climático ha hecho que el recurso hídrico de agua dulce se vuelva más escaso. Y se dice que el 2030 va a haber una escasez mundial de agua. Y el Perú no es ajeno a esto. El Perú es muy vulnerable a este cambio climático que está pasando hoy en día. La costa peruana solamente tiene 2% de recurso hídrico, de agua dulce, que viene de la cordillera, de los Andes, del hielo, de los glaciales. Entonces no tiene otro afluente más. En la parte de la selva sí tenemos 80% de agua, que tenemos agua en abundancia, pero todo el grueso de la población está concentrado en la costa, ¿no? Entonces el ciudadano de la costa tiene que entender que tiene que cambiar su costumbre, sus hábitos de usar agua potable hoy en día, ¿no? Por su futuro. Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Vamos a tomar? ¿Todos? 3, 2, 1, corriendo. Buenas tardes, aquí estamos con el ingeniero Rolando Carguaz. Cortamos, ¿ya? Cortamos. 2, 1, corriendo. Buenas tardes, nos encontramos con el ingeniero Rómulo Carguaz. Estamos aquí en Antacoto y nos va a explicar un poco el tema del recorrido de la ruta del agua que llega desde este punto hasta la ciudad de Lima y Callao. Oye, buenas tardes. La ruta del agua. En primer lugar, hay dos fases para diferenciar. Uno es el periodo de almacenamiento o la cosecha del agua, el otro el periodo de descarga. El periodo de almacenamiento es a partir del 1 de diciembre al 30 de abril de todos los años, periodo de lluvias. Solamente captamos agua de la escorrentía durante el periodo de lluvias. Nuestra captación se inicia en la cota 5.000 metros sobre el nivel del mar, en la bocatoma de captación de Andacancha, canal número 1. De ahí por cauce natural, el agua baja por el canal número 1, el canal número 2 cruza por los túneles, llega al sifón, a los sifones, a lo largo de 80 kilómetros en total. Y por eso Sedapal ha invertido una infinidad de dinero para estas obras de infraestructura civil. Y posteriormente llega el agua aquí a la represa de Antacoto. Y la represa Antacoto tiene una capacidad de almacenamiento de 120 millones de metros cúbicos de agua de volumen útil. Es el agua que se utiliza. Actualmente, hoy día 23 de marzo, tenemos almacenado 98 millones de metros cúbicos de volumen útil, que faltarían 22 millones para llenar el embalse. También la fecha todavía no se ha cumplido. Recién el periodo de almacenamiento se cumple el 30 de abril. Y las lluvias se han retrasado, por tanto tenemos ese optimismo de poder por lo menos llegar a 110 millones el embalse a represar Antacoto. Ahora, respecto a la ruta del agua en cuanto a la descarga, a partir del 1 de mayo al 30 de noviembre es el periodo de descarga. Sedapal tiene en total 19 lagunas reguladas y 3 represas grandes. Una es la represa de Antacoto, la represa de Huascacocha y la represa de Uragmayo. Ahora, en la ruta del agua, de aquí de Antacoto se descarga a la laguna de Marcapomacocha. De Marcapomacocha, mediante un canal abierto de 10 kilómetros, entrega hacia el túnel trasandino, o sea, se trasvasa el agua de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca
del Pacífico. Luego, el agua es entregado al río Santa Eulalia por cauce natural. Y ese cauce natural es entregado a la represa de Cheque. Y en la represa de Cheque, el agua es conducido mediante una tubería forzada para generación de energía eléctrica en la central hidroeléctrica de Huinco. Genera energía en la central hidroeléctrica de Huinco. Luego el agua, en una cota inferior, llega mediante canales y túneles a la central hidroeléctrica de Callahuanca. En Callahuanca genera energía eléctrica, nuevamente cuya descarga es conducido por canales hasta la central hidroeléctrica de Moyopampa. En Moyopampa genera energía eléctrica y cuyo caudal es descargado mediante canales y conducido hasta la central hidroeléctrica de Huampaní. En Huampaní ya el agua es entregada al río Rimaquía. De ahí Sedapal capta ya para la planta de tratamiento de la tarjea. A la actualidad, ¿podríamos decir que el abastecimiento en Lima y Callao, Sedapal, podría asegurar que el abastecimiento en Lima y Callao está garantizado? Claro, definitivamente con los... como actualmente a la fecha tenemos almacenado 280 millones de metros cúbicos de agua en las 19 lagunas y 3 represas. Eso nos permite que está garantizado, pero siempre y cuando tenemos que concientizar a la población de Lima y Callao que hagan el uso adecuado del agua, porque ahorita necesariamente la población de Lima y Callao gasta el agua, consume el agua. El promedio es de 250 litros por persona diario, el cual debería ser menor como en otros países. Entonces queremos, por su medio de ustedes, la difusión de la sensibilización adecuada del uso de agua para mitigar este recurso hídrico que se agota.